Nuestro cambio público, por fin, la lucha esperada. Rey Misterio Junior, como todo un profesional, no está engañando a nadie. Está reconociendo que él perdió una contienda de apuestas y ante todos ustedes se está quitando la máscara. Él, por favor, le suplico, escuchen las palabras que él quiere dirigir. Pidiéndoles perdón a toda su afición, a todo el público que durante toda su carrera lo ha apoyado, y ante todos ustedes se está dejando aquí su incógnita también. Rey Misterio Junior, ven para acá, ven, chamaco. Señoras y señores, la verdad, un contrato en la compañía de Estados Unidos inevitablemente lo hizo perder en un encuentro de apuesta la máscara. A todos ustedes se les avisó este mismo día de entrada. No hay fraude, el niño llega sin máscara. Y escúchenme por favor, le hablo al aficionado de lucha libre. Este niño que empezó en Tijuana con las enseñanzas de su tío, apoyado por sus compañeros, con un talento increíble dentro del mundo de la lucha libre, el que los hizo gritar y crecer grandes. Aquí lo tienen, Rey Misterio Junior. La gente que quiere la lucha libre, apláudale, no al que viene sin la máscara, sino al excelente luchador profesional que es este chamaco. ¡Adelante!
aunque todos ustedes que están aquí no lo sepan, el Señor que está ahí arriba sabe lo que yo siento. Y jamás a toda mi gente aquí de Tijuana le iba a cometer un fraude. Así lo manejó la prensa. Ni modo, uno que puede hacer como deportista. Toda la prensa, todo el periódico afectó a toda la cabeza de ustedes, a toda la mente. Por eso ustedes están pensando que esto es un fraude. Para nada. Yo me presenté aquí, me quité la máscara del centro del ring. Lo único que tengo que apostar es mi cabellera. Si lo quieren, toca su máscara. ¿Tienes algo que decir? Lo que se iba a hacer de la máscara, como lo dijo el señor, somos profesionales. Tú eres profesional, yo soy profesional. Toda la semana que yo tenía que descansar aquí, conmigo, con mi esposa, con mi familia, no lo podrán lograr. ¿Sabes por qué? Porque dicen que esto es un fraude. Vamos a callarlos. ¿Quieres hacer el campeonato? Lo que tú quieras hacer. La cabellera no se puede hacer, ¿por qué? Porque la comisión de box y lucha libre no nos quiere en Tijuana, tú lo sabes. Así que si quieres, vamos a hacer la lucha, lo que tú quieras, digo que quieras hacer lucha contigo. Vamos a dejar la mejor lucha, la del año, para que todos los cabrones se caigan la boca. ¡Hey! ¿Quieres apostar el campeonato? Te lo mereces porque eres cabrón y le quiero ganar a un cabrón. ¿Quieres apostar el campeonato? ¿Quieres apostar el campeonato? Ok. También tú tienes que perder algo. Apuesto mi campeonato y tú pones lo que vas a ganar. ¿Qué dices? Me muestra las calles de Tijuana. Te muestra las calles de Tijuana. Apuesto lo que vas a ganar. Pero quiero ver el video aquí arriba primero contra mi campeonato. Público, esta lucha será de campeonato mundial. Y lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo por el campeonato mundial de peso welter versión WWA. En una esquina el retador Rey Mysterio Jr. En la esquina contraria el actual campeón, el rey del escándalo, el millonario Psicosis.